Hola, soy Shil Clown y esto es WarioWare Move It. Bueno, vamos a verlo así en pantalla completa. WarioWare Move It es un juego de la saga de WarioWare, de la saga de microjuegos que nació en Game Boy Advance. Y bueno, este en concreto, el Move It, es el sucesor de manera espiritual, digamos, del WarioWare Smooth Moves, que sinceramente tengo una de anécdotas con ese juego, un juego que disfruté muchísimo. O sea, el nivel este final donde tenías que estar bailando y salían todos vestidos como Wario. Recuerdo a un amigo mío estar prácticamente en trance haciéndolo, un amigo mío pasar por detrás, darle un puñetazo y nosotros gritarle: ¡Sigue bailando! Mira, escuchar cómo lo hace. ¿Kevin de Wario? ¿Cómo que Kevin de Wario? Gente. Hola Joel. Hola Antonio, perdón que no os estoy saludando. Hola Rafa. Sí. Estaba haciendo un par de récords mientras te esperaba. Ole. Y sí, John Mercy, ya le he dejado marca de dientecitos. Ole. Ya le he dejado marca de dientecitos. Hola Alberto. Vas a disfrutar con el juego. Kevin, el actor de voz. La carátula es tremenda, la carátula golpea, ¿eh? El que mató a Carlos Martín. No, Carlos Martín. El Charles Martínez. Bueno, pues esta es la carátula de WarioWare Move It. Hoy día 3 de noviembre, por poco, es el lanzamiento de este juego. Está solo para Nintendo Switch. Bueno, aquí tenéis la parte de atrás. Ahora, los microjuegos. Aquí se ve por dentro. Es precioso. Es precioso, ahí está todo el mundo. Mona, Jimmy T, Katiana, Craigor, Red, Ashley, Orbulon, mucha gente que ya ni recuerdo sus nombres, Ninebolt. Uy, esa es la madre, se ve muy linda. Bueno, pues ahí está todo el mundo, ahí está todo el mundo. Qué bonito, y sabéis lo que toca, siempre que estreno un juego de Switch, para quien no lo sepa. Toca chuparlo. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque todos los juegos de Switch vienen recubiertos de una sustancia que es precisamente para evitar que los niños o las mascotas se lo traguen accidentalmente y bueno, tengan problemas al hacerlo, ¿no? Yo siempre lo chupo para, como haciendo una especie de control de calidad, para seguir asegurándome de que le siguen poniendo la sustancia. Vamos a ver. A este le han echado muy poco. A este le han echado muy poco. Y este es muy susceptible de que la gente lo chupe. Este es uno de los. De hecho, creo que ni lo lleva. No, sí lo lleva. Lo lleva. Confirmamos que lo lleva. Está horrible. Haciendo ejercicio, Antonio, mover un poco los brazos con los Joy-Con. Yo no te digo que es hacer ejercicio, ¿eh? Ahí está. Ahí tenemos el cartucho. Splatoon 3. ¿Dónde te dejo? Te voy a dejar. Ah, gente, no os lo he enseñado, pero el chico del game, pese a que yo no tenía el juego reservado, ha sido muy lindo y me ha dado el set de postales que regalaban in-game. Ahí podéis ver el sobrecito donde vienen. No las he abierto, así que las voy a ver en directo con vosotros. Vamos a abrir el sobrecito. Vamos a abrir el sobrecito, a ver. ¿Qué nos ha mandado Wario? Para quien no lo sepa, en este juego. Wario y sus compañeros que antes desarrollaban videojuegos, pues están de vacaciones y les va a ocurrir algo que creo que les va a alterar las vacaciones. Ahí tienes la cena. He cenado ya, gente, por eso he tardado. He cenado ya, ya cené la pizza. Estuve charlando con mi madre y por eso he tardado más. Aquí ni nada más. Aquí tenemos, gente, el set de postales. Esta es la misma imagen que tenemos dentro de la carátula, pero aquí completa. Esta imagen es preciosa. Esto va para poner en un marco, ¿eh? Mark my words. Voy a meter esto en un marco de fotos. ¡Oh! ¡Ay! Mi hombre. Miren, miren qué lindo se ve Wario. Miren qué lindo se ve Wario. ¿Qué hace ahí encima de un loro? Miren los hibiscos. Esto me encanta, gente. Esto me encanta. ¡Oh! Por favor, Mona. Mona y la nena esa que no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Por favor, qué mona. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Casi termino el stream. Ahí. ¡Oh! Ashley haciendo un castillito. Una mansión de arena. Es que es brutal. Adoro a Ashley. Por detrás son postales reales. O sea que podéis usarlas para mandar una postal a alguien. Me encanta la parte del sello que es Wario ahí sacándose un moco.
Muy bien. Ya sabéis, yo quiero muchísimo a Wario. Lulu, gracias, gracias. La caja está chulísima, todo está chulísimo. He empezado una grabación. Preferiría que no. Preferiría tener espacio ¿Lo diré? En el PC. Y bueno, gente, empiezo el gameplay. Me vais a ver de pie. Me vais a ver de pie porque así se juega a WarioWare Move It. Si se escucha muy alto el juego, decídmelo, ¿vale? Tengo aquí los Joy-Con. Mándame una postal, vale. Mándamela a mí. ¿Tienes mi dirección? No la tengo, Shell. Esa era una dirección falsa. O eso sospecho. Bueno, voy a usar, como os he dicho, los Joy-Con de la Switch OLED de Splatoon 3. Esto me mata, la verdad. Usar los Joy-Con para esto me da pánico. Porque me encantan estos Joy-Con y no quiero darles golpes, no quiero sobarlos, no quiero que me driften. Entonces, el momento que pase eso, voy a llorar, yo creo. Se puede jugar sentado. No he enseñado el Pokémon del día, gracias, Jonmar. El Pokémon del día. Casi a tiempo. Aquí tenemos. Es un poco Wario Core, la verdad. Garbodor es un poco Wario Core. ¿Te puedes enfocar, babes? Bueno, la ilustración es feísima, casi mejor que no se enfoque. Os voy a enseñar los de los días anteriores. Gracias por recordárnoslo, Jonmar. Gracias por recordárnoslo. A ver. Aquí los tengo. Los he guardado para vosotros. Antes de que sea sábado y te pidamos otro Pokémon. Bueno, uy. ¿Esto es el de ayer? Bueno, gente, voy día por día. El del lunes 30 de octubre fue Shroomish, que sabéis, adoro a Shroomish, me encanta. Es un bebé. El del día 31, Halloween, lo mostré ya por el Discord, pero bueno, ahí lo tenéis. Pumpkaboo, un Pokémon muy de Halloween, si me preguntáis. Garbodor me está dando suerte, Bidoof. No, es Vivarel. Aquí empezamos noviembre con un Pokémon muy fresquito, la verdad. Mamoswine, ahí lo tenéis. Muy chulo, muy bonito. Mamoswine, como, mira. Digo, como digáis, chupito, pierdo la cabeza. Y aquí tenemos el Pokémon de ayer, que fue Vivarel. Efectivamente, la evolución de Bidoof. Es tontísimo. Vivarel es un Pokémon tontísimo. Y no me gusta. Ese arte de Vivarel es tan feo. Parece sacado de Dream World, pero mal. Sí, parece un fanart mal hecho. Y bueno, gente, pues me vais a ver jugando ya. ¿Me vais a ver jugando ya? Voy a estar de pie. Lo óptimo. Bueno, aquí tenemos a Kebab, por cierto. No sé si le habéis visto. Aquí está mi niño. Está tieso. Babes. A ver, hemos dicho así. Vale, para jugar voy a jugar así. Entonces necesito subir la cámara. Ok. Esto va a ser una experiencia. Bear with me. Vamos allá, vamos a empezar. WarioWare Move It. El delfín de te va a encantar. Hola, Slamev, ¿qué tal? A ver si me va a encantar, Germán. Sospecho que no. Se recomienda jugar de pie y mover todo el cuerpo. Ok. Ya las tengo colocadas. Hace mucho tiempo, una poderosa deidad legó importantes reliquias a la humanidad. Según la leyenda, bailar con ellas curaba cualquier mal. La voz del Capitán América. Visita Isla Solar. Disfruta de su rica historia y su variada fauna. Isla Solar. Diversión y lujo para todas las edades. ¿A qué estás esperando? Compra una hamburguesa al ajillo y quizá ganes un viaje de grupo. Ahí está. ¡Quiero ajillo! Quiero matar. ¡50 hamburguesas a la botella! Odio al actor de doblaje en castellano de Wario. Me encanta. ¡Vamos allá! ¡El premio gordo! ¡Qué suerte tienes! Vale. Tú y 20 amigos tuyos pasaréis juntos unas vacaciones del sueño. Los niños del coro de Riven Paradise. Así podrás invitarnos. Y no te olvides de nosotros. ¡Llévanos! Ay, qué lindo que está el. Está bien. El niño del taxi queriendo al gatito. ¡Con estos patanes! Pues yo no pienso dar un palo al agua. Dilo, rey.
Me encanta este juego. Me encanta este juego. Aim. Sí, Lore. ¿Sabes el mural, Sandra? ¿Cómo que salva en el mural? ¿Me le des un puñetazo a que...? No. Ay, no he visto el Pokémon del fin de semana, Yelmar. Let me... Sí. Te odio, Yelmar. ¡Olé! ¡Un ajolote! ¡Olé! Las bragas y los calzoncillos. Me encanta Wario. Voy a dejar estos pantalones. Muy fresh, sí es. Historia, vamos a la historia. Soy una persona ajustadísimas. Mira los Joy-Con Waluigi barra Wario. Soy diestra, sí. Vale, babes. Ok, locomotora. Vale. Estas son las posturas. Aquí abajo me van a decir las posturas que tengo que hacer. Wario hace que te las bajes. Mira, sí que la hace. ¡Ale, Rafa! Me alegro un montón, tío. Me hace mucha ilusión. Te falta culo, Rafa. ¿What? ¿Vieron las chicas del coro? ¡Sí! Se ves, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Les hemos visto? Locomotora, vamos allá. Venga. ¿Se escucha bien el juego? A ver. Sujeta los mandos Joy-Con colocando los pulgares sobre ZI, ZR. Agarre. Agarra así. Los posiritos. Ok. ¿Qué hago? ¡Me pido primer! Odio la voz de Wario. ¡Qué lindo! Bienvenidos, viajeros. Como regalo de bienvenida, aquí tenéis estas reliquias. ¡Diamantacos! Los llamamos fosilitos. Sujetadlos al bailar y ya veréis lo que ocurre. ¿Para qué quiero yo unos pedruscos? Dilo, rey. Me alegro, la bella. ¡Ay! Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Quién osa profanar el templo? ¡El castigo será el logo de Switch. ¡Largo de aquí! ¡Ayuda! ¡Hola! Locomotora. La voz celestial anuncia, sujeta los posilitos en las manos con los brazos pegados al cuerpo y dobla los codos en ángulo recto. Pon los pulgares arriba. La voz se percató de los peligros del camino y pidió que todos se preparasen para acelerar. Okay. He aquí el origen de la locomotora. La pose perfecta para misiones a todo tren. No, la voz del narrador me casó. ¡Vamos allá! Okay. Locomotora. Sí, babes. ¡Escapa! Ok. ¡Hola! Locomotora. Sí. ¡Adelanta! Vale. ¡Ale! Ok, es facilito. Locomotora. Sigue el compás. No puedo. Ok. ¡Dale caña! Locomotora. Que sí, hijo, que en sí. En marcha. Para en la estación. No puedo. Locomotora. Sí. Chin, chin. ¿En serio? Chico, eres... Locomotora. Eres... ¡Apaga el fuego! ¡Uy!
Wario, desgraciado, que se te quema la casa. ¡No te quedes atrás! Locomotora, creo que sí. Locomotora. ¡Corta! ¿Pero qué haces? Jesús, dame más explicaciones. Avanza sin que te vea. ¡Por los pelos! Realmente. Locomotora. ¡Abre! ¡Oye! ¡Se acabó lo que se daba! ¿Alguien me puede decir? Adopta la postura divina. ¿Qué? Locomotora. De verdad. Yo qué sé cómo se abre un cajón. Me he dado cuenta, Rafa. Locomotora. Golpea. Vale. Okay, babe. Yo qué sé que eso me mata. Wario Kraken. Tutorial de resurrección, efectivamente. Vale, no golpear a la anguila eléctrica. No, hombre. Facilito. If you ask me. ¡Vamos! ¡Devuelve! ¿Esto es, es una canción del Zelda? ¡Pasable! ¡Te has lucido! ¡Oye! ¡Chuel! ¡Hola, Cami! ¡La leche! ¡Pues no los pedruscos! Dilo. Muy divertido. Ok. Vámonos al cine. O al museo. No, vámonos al cine. ¿Qué es el cine? ¿Te encuentras en el cine? ¿Qué ponen hoy? Los epílogos del modo historia. Vale, esto es para ver cinemáticas, ok. Y el museo para coleccionables. Microjuegos y cosas que ya hayas descubierto. Ok, vamos a continuar con Mona. Manos arriba y espadachín. El espadachín no sé cómo es, pero vamos a jugar con Mona. En busca de las sirenas. Wario no es calvo, claro que no. La de. ¿Sirenas? Así es. Jones, necesito que me hagas un favor. Yo, el ex jefe de Mona. Qué lindo eres. Llegamos enseguida, Mona. Chula, chulísima. Una chula. ¡Sirenas, allá voy! Mona quiere ver sirenas. La mano arriba. Cintura sola, da media vuelta. ¡Vamos! Ya está duro. No me están explicando nada, Rafa. No me están explicando. Espadachín. Ah, sí, sí me están explicando. La voz celestial anuncia: haz un agarre colocando una mano sobre la otra. Pon la mano dominante encima. Okay. La voz vio que su pueblo estaba indefenso. A serie de percances también les regaló esta pose para que aprendieran a no agarrar la espada por la hoja. Ok. Espadachín. Sí. ¡No te mojes!
Vale. ¡Divino! Sí, sí la tiene. Hola, sótano de Valen. Manos arriba. Esto es un atraco. La voz celestial anuncia: haz un agarre y levanta las manos por encima de la cabeza, como si fueras a colgarte de una barra. Voy a colgar. La voz se despertó con un sobresalto e hizo un manos arriba. Sus brazos inmensos atravesaron las nubes. Se veían a kilómetros de distancia y la gente se quejaba porque destapaban el sol. Vamos allá. Manos arriba. Ok. Limpia. Oh, Jesús. ¡Qué maravilla! Ay, qué linda la mantarraya. Espadachín. Echa pimienta. Bien hecho, guapi. Guapi, me encanta. Manos arriba. Sal de ahí. Corre. Slaymon, sí que lo es. ¡Desatasca! ¡No puedes! ¡No puedo! ¡Esto va más rápido! Espadachín. ¡Golpea! ¡Tú sí que sabes! ¡Ale, capa! Sí, Ryan, sí. ¡Menéate! ¡Sí, sí, sí! Sí lo es, sí lo es. Espadachín. ¡Asa! ¡Ale! Juego del año, pero es... ¡Agarra las manos! ¡Dame la mano! ¡Oh, my God! Ok. ¡Aceleramos! Sí lo es. Espadachín. ¡Enrolla! Manos arriba. Las manos dentro. ¡Ole! Claro. Espadachín. Protege. ¿Ah? ¡Qué fábula! Confío. El moco que decías antes, sí. Manos arriba. No, a ver. ¿Esto qué es? Protege las llamas. Oh. Vale. Dispara el cañón. Sandra. A ver. Te faltaba tampoco. Nunca os pongáis en la cabeza, en la mía y en la cabeza. Manos arriba. Venga. Esta vez voy a concentrarme más. Protege las llamas. Vale. Sí. Hay un macarón. Dispara el cañón. No puede ser. Manos arriba. Una pausa. Esto no me detecta, ¿eh? Las llamas. Voy a tener que resucitar, ¿eh? ¿Estás bien, guapi? No, no lo estoy. Manos arriba. Protege las llamas. Dispara el cañón. Ostras. Okay. ¿Cómo hago esto ahora? ¿Cómo enciendo la vela? Ah, con la otra. No, no.
Se me apagó. Si me detectara bien el movimiento. Okay. Vamos a estar así por si acaso. ¡Soberbio! Ok. ¡Divino! La sirena es Lulu, meneo. Odio que te diga guapi, a mí me encanta. Te vamos así que con los Switch Sports, total. Sí, es la sirena, Lulu. ¡Qué linda! Tengo que ayudarla. Ya voy, Lulu. Con los brazos que tengo tenía que encogerme para que lo detectara. Odiamos. Feliz cumpleaños. Si había sirenas, qué plot twist. Craidor Penny, Mike. Vaya tres. Ahí está Orgulon y Ashley Guerrero. Masaje Gerifalco. Culturista, palmas arriba, kikiriki. Tira y afloja y balanza. Vamos a ver. Sí. Viaje al pasado. Lulu, no temas, no la atrapa. Fascinante, dice que son auténticas pinturas rupestres. Oh. Oh, son vecinos de Animal Crossing. No se hable más. Hora de probar mi último invento. Hoy ha traído la mini máquina del tiempo. Descubriremos los orígenes de esta obra de arte. Han viajado al pasado. ¡Ha funcionado! Mirad. ¡Por el álgebra, qué monería! Menudo aburrimiento. Ojalá tuviera algo interesante que pintar. ¡Inspiración! ¡No te muevas! ¡Es perfecta! ¡Oh! ¡Esto es el futuro! ¡Delante! Ok. El que tiene más potencial de juego es Craigor, pero lo tiene. La primera drag queen fue un pulpo gato raro. Sí. Los pulpos de ruido en Paradise DS, ¿lo son? El cavernícola parece cualquier streamer español, lo es, Joel. Un viejo, una chica joven y un robot, tremendos modelos, sí son. Venga. ¡Comenzamos! Masaje. La voz celestial anuncia: haz un agarre colocando ambas manos delante de ti. Procura que las palmas apunten al suelo. Sí, yo la voz se valió de esta pose para cuidar de quienes construyeron su templo. La fatiga de los obreros se esfumó sin más, lo que les permitió continuar trabajando. 3 días bastaron para acabar el templo. 3 días, vale. Las palmas apuntando al suelo. Masaje. Vacía. ¡Fascinante! Gerifalte. La voz celestial anuncia: haz un agarre con las palmas de las manos pegadas a la cadera y los pulgares adelante. A continuación, saca pecho. ¿Más? En sí, la pose del gerifalte era exclusiva de la aristocracia. Un día, el rey decidió adoptarla en público y se convirtió en una auténtica moda. Todo el mundo empezó a usarla. Me siento muy gerifalte, la verdad. Gerifalte. ¡Salta! ¿Ok? ¡Ah, tengo que saltar más! ¡Oh, my goodness! ¡Muy emocionante! ¿Lo he hecho? Masaje. ¡Sácala! ¡Colosal! ¿Cómo se llama ese tío? Gerifalte. ¡Atrápalo todo! ¡Oh! Me encanta ser un cactus pulón. ¡Bravo!
Tercera postura. Mando colgante. Salvado total. Cuando veas este símbolo, prepárate para soltar los posilitos. Comprueba que las correas estén encajadas y prueba a dejarlos caer. Pero no lo hagas si no ves el grifo. No tiene tremendo culo. Si la voz no lo ha revelado, no lo sueltes jamás. Masaje. ¡Suelta! ¡Oh, no! Los tenía que soltar en un momento. Átomos. Igual no me he enterado, ¿eh? ¿Veis? Jerifalte. ¡No te choques! ¡Inaudito! Pobres las que juegan sin correr, sí. ¡Escurre! ¡Muy emocionante! Son tontísimos. Jerifalte. ¡Entrega! ¡Imposible! ¡Yo qué sé! Masaje. ¡Alimenta! ¡Grandioso! Club Penguin reference, sí. Jerifalte. Sí. Golpea. Mira. Elemental. Sí. Mantén el ritmo. Venga. Masaje. Nada. Uf, Dios mío. Sobresaliente. The Maker helps. Jerifalte. Aculetazos. Esquiva. Uf. Éxito rotundo. No he hecho nada, no he hecho nada. Masaje. Avanza. ¿Quién es esta gente? ¡Qué maravilla! ¿Cómo le vas a dar una espadona? ¡Mantén la calma! La izquierda. Te estoy diciendo el hombre enfadado que la sueltes. Expulsa. Jesús, ¿pero no puedes tener un estómago normal? ¡Espléndido! Alguien le va a doler las orejas mañana. Sí, girl. Tía, confío. ¿Tú no tienes trampolines en los intestinos? Un poco sí. A veces me siento como si los tuviese. Vamos a ver. ¿Qué han hecho los viajeros del tiempo? Guapísima. Sale guapísima. Penny. Sale guapísima. Facilito. Este final de Blancanieves me gusta más. Same. ¿Qué hacemos? ¿Orbulon o Ashley Reb? Ah, Orbulon que me gusta menos que... ¡Despegado! ...que Ashley Reb. ¡Dulce fruta! ¡Dulces sueños! Ok, ya saben. Regálenle este juego a Javi. ¡Fruta terrestre! Porque Penny parece el autismo creature. El tío es cerdo, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! ¡Ashley's the best! Sí. Ahí está. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¡Galáctico! ¡Aquí soy un dios! Tremendo. Okay. Comenzamos. A picar neuronas. Culturista. Okay. La voz celestial anuncia:
Haz un agarre con los brazos colocados delante de ti y flexionados en gracias vertical. Gracias, por decirme que las palmas de las manos sí. miren hacia ti. Ogulun es el mejor. Bueno. Esta pose contiene la esencia de un gran guerrero. La voz entregó la pose junto a unas pesas, a modo de préstamo, a un joven aprendiz. Pero el entrenamiento surtió tal efecto en el muchacho que a la voz le aterraba pedir que se las devolviese. Se puso majadísimo. Culturista. Ok. ¡Bloquea! No he bloqueado nada, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer, gente? Menos mal. Palmas arriba. La voz celestial anuncia... Abre las manos y coloca sobre ellas los posilitos. Los posilitos. La sensación de las piedras sobre la piel es leve, como el pelaje de una diminuta mascota. Pero ten esto siempre presente. Para la voz, la mascota eres tú. Ok, sí, la mascota. Dicho nada, no te bloquea. Palmas arriba. Derrite. ¿Qué hago? ¿He hecho algo? Tercera postura. La voz celestial anuncia... Oh, my goodness. Haz un agarre con tu mano dominante en la nariz y la otra en el trasero. Dominante. Los pulgares deben tocar nariz y trasero y los posilitos estar en paralelo al suelo. Ok. En paralelo al suelo, no sé si lo está. El viento peina mi testa y se me eriza la cresta. Me encanta vivir aquí, por eso grito kikiriki. Yeah. Termino el directo, ¿eh? Termino el directo. Kikiriki. De cara al viento. Para acá. ¡Qué desconsuelo! Culturista. Una dominada. ¿Sí? ¡Portentoso! No, tú vas borracho. Palmas arriba. Prepara la poción. Ok. Sígueme el ritmo. Palmas arriba. Recibe los dulces. Sí. Uy, vale. No, yo quería la raspa. Kikiriki. Come. Ok. ¡Cósmico! Palmas arriba. Pesa bien. La situación es precaria. No sé pesar. Kikiriki. Escala. ¿Cómo escalo? Bueno, se acabó. No sé qué hacer. Sí, es muy bueno, pero me faltan indicaciones. Venga, venga. Adopta la postura divina. Continuemos. Sí, 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 hay que decirlo. Escala. Que no sé cómo es escala. Que no sé. Falta no sé cómo funciona eso, no lo sé. Culturista. Habla calvo de nuevo, sí. Come solo alimentos. Así no. No sé cómo se comen alimentos. Palmas arriba. Que no caiga nada. Un error más. Kikiriki. Atrapa el pescado. ¡Delicioso! Esta... sé que se hace trampas. ¡Libera! Ok. Porque tenía personas agarradas con las axilas. Él hizo doble. Life High Resurrection. Culturista. No, no sé, Antonio. No sé. Elige una carta. Thank you.
Me encanta, me encanta el Mario Party. Me encanta este juego, os lo juro. Qué lindo es. Y ellos Posey son. El videojuego final de Arte lo me gusta mucho. Es mi favorito junto a otro que era sus adelante. Me meo. El reencuentro. ¿Dónde estoy? El drama. El orgullo gigante me da la vida, same. Le viste y está chulísimo. Soy un flop, gente. Tira y afloja y balanza. Ya me duelen los brazos y no es broma, ¿eh? Vamos. Venga, chula. Rutas peligrosas. Propiso de un plátano de Mario Kart, exacto. Qué lindo. ¿Eh? ¡Cuál bonito asustar! ¡Ashley! ¡A mí me he vuelto de mi loco! ¡Qué lindo! ¡Tienes que ayudarme! Vale. Gigantiformis. Reversio Metrofactus. ¡Céntrate de una vez! Oh. ¡Vaya cadabra! A ver, Red, tómate esto. ¡Qué lindo! Sí, sí, llevan 4 juegos GOTY este año. Venga. Tira y afloja. La voz celestial anuncia: haz un agarre con ambas manos situadas en línea recta con respecto a tu ombligo. Que tu mano dominante quede delante. Ok. ¡Un, dos, tres, tirad! La voz les enseñó a todos a arrimar el hombro por el bien común. Quien eludiese su responsabilidad haría caer al resto. Me encanta, me encanta. Tira y afloja. ¡Que no caiga! ¡Uy! Mi juego de Zara la bruja más rápida. Balanza. La voz celestial anuncia: haz un agarre estirando los brazos hacia ambos lados. No quepo. Procura que los pulgares queden arriba. No quepo, ¿eh? La inclinación de tu cuerpo es fiel reflejo del desequilibrio de tu corazón. Lo es. Para dominar la pose de la balanza, debes vaciar tus bolsillos. Hasta la más insignificante pelusa puede llevar al desastre. Balanza. Baja lo más pesado. ¿Y eso? Era lo más pesado. Tira y afloja. Atrapa. ¡Ale! Balanza. Arranca. Mala suerte. Tira y afloja. ¡Tala! Vas mejorando. Les tienes el instituto y like tipo, sí. Balanza.
Solo humanos. No está mal. Sí, a la frutilla. Que no se pinche. No me he enterado de nada. En fin. Balanza. Toma resurrección. Decora. Podría ser peor. Solo humanos, lo siento, humanos. Sí. Celebra. No sé cómo se celebra. ¿Se acabó ya? A ver. Ahí hay una mosca. ¿Estáis viendo una mosca? Adopta la postura divina. No sé qué es eso. Sí, sí, era. Sí, es una mosca que está tocándome las narices todo el rato. No, no sé. Allá vamos. La araña de Joel, sí. Sí, era, sí, era. Se celebra así. ¡Felicidades! No he sabido celebrar. Venga. Venga. Tira y afloja. ¡Que no caiga! Los árboles. Tiene un pase. Balanza. Baja lo más pesado. Correcto. La mosca, sí. Tira y afloja. Atrapa. Pues vale. Balanza. Ajusta la hora. Ok. No te cumpleaños feliz. Tira y afloja. Sí. Tala. Oh. Qué linda es. Demasiado para ti. Sí, la verdad. Balanza. Absorbe la luz. ¡Ole! Mejor de lo esperado. Tira y afloja. Riega. Ya decía yo. No sé regar. Balanza. Solo humanos. Tira y afloja. Vamos allá. Celebra. No sé celebrar. Aceptable. No sé celebrar. Balanza. Decora. Bien por ti. No sé cómo se celebra, cómo se abre. Mucho cuidado. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Perfora. Faltó muy poco. ¿Hay perforado algo? ¡Lucha! Más te vale afinar. Tú, no sé luchar. ¡Limpia! Okay. Limpia, chicos. Demasiado fácil. Tirando y aflojando, tirando hacia atrás. That doesn't make sense. Balanza. Dios mío. Vuela, vuela. Hostia. Ay, Dios mío, me van a dar otra. Esto es peor que los ultra vainas con un ala, ¿eh? ¡Que te pegan! ¡Qué linda! Es muy linda. Vas mejorando. No me lo esperaba. Me he hecho daño, ¿eh? Que descanses, la bella. Muchas gracias por pasarte. Copia de Sara, es lo que pensaba.
hecho? ¿Eh? El truco es volar arriba y despreocuparte. Odio cuando vuelo abajo. Remix. Espadachín. Lo voy a hacer fatal, gente. Bueno, Bill, no las realistas a los ultraportales. Exacto. La amo. Es genial, así. ¡Rápidos moviditos! Desearme suerte. ¡Qué bien cantas! ¡Mira qué belleza! Fan de los juegos de Wario y me estoy dando cuenta ahora. No será. Así es. Me encanta. Este minijuego es el capítulo de anime de playa. Este videojuego, este WarioWare. Orbolo descansando con una agüita de coquito, sí. Sí, es muy divertido, Cecilia. ¡Comenzamos! Palmas arriba. Okay. Derrítelo todo. ¡Qué divertido! Ok. Esto será. Manos casi arriba. ¡Limpia! ¡Eres lo más! Lo soy. Balanza. Ajusta la hora. Muy mediocre. Tu madre es mediocre. Masaje. ¡Sácalas todas! ¡Exactamente! Espadachín. Me encanta, Ashley. ¡Echa pimienta! ¡Descártalo! Manos arriba. ¡Atraco! ¡Sal de ahí! ¡Tú sí que sabes! Iba a decir que en mi juego más raro que dos son raras. ¡Kikiriki! ¡Come! ¡No! ¡Come bien! ¡Corcholis! No se come. Gerifalte. ¡Entrega! ¡Con el agua al cuello! Hija de su madre, colega. Manos arriba. ¡Agarra las manos! ¡Dame la mano! ¡Cerda! ¡Qué rabia! Pescadito con triple pimienta o más. Vamos a ver. Adopta la postura divina. Dame la hiedra mejor. Continuemos. No ha pasado nada. Agarra las manos. Ayúdame, hijos de... Palmas arriba. Pesa bien. Ahí va. No sé qué hay que hacer ahí. Masaje. Escurre. Muy emocionante. De escurrir trapos es mejor. Kikiriki. Atrapa el pescado. ¡Aquí! ¡Por mis nébulas! ¡Qué lindo! En fin, creo que like así son. ¡Las manos dentro! ¡Ay, pobre! Tira y afloja. ¡Tu madre! ¡Perfora todo! ¿En fin? No sé perforar, no sé tirar y espadachín. ¡Protege! ¡Venga, le he dado! ¡Ya se ha acabado, Jo! (Risa)
La señal. No puedo. Adopta la postura divina. Mi contractura está gritando. ¡Otra vez! Y los niños de Ball estarán más adelante. Es para ti. Falta mucha gente. ¡Protege! ¡Cabrón! ¡No pasa nada! Sí, pasa, sí, pasa. Turista. ¡Salva! ¡Te falta pericia! Le he matado. ¡No va a ser fácil! Es muy buena. Es muy buena. Turista. Tía, sí. Elige una carta. Cinco. Elige la misma pose. Ok. No es. Ya sé, babes. Me doy cuenta que no es. La mosca me está tocando las narices. ¿No es? ¿Es una bendición, Rafa? ¿O estoy súper ciega? La situación es precaria. Silence. Culturista. Dos. Elige una carta. Uno o cuatro. Uno. No. Dos. Uno. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Exactamente lo mismo. Las señales bailando es una experiencia. Elige la misma pose. Vale. Se me va haciendo. Risa la. Oh my goodness. I love them. ¡Katana! ¿Y cómo se llamaba este saltamontes? Eso es Cricket y Mantis, no saltamontes. Jimmy, Jimmy me encanta, venga, vamos a hacerle cachillo. A uno se le marcaba mucho los... una aventura. Sí. Cada una con un Joy-Con, qué lindas son. Bueno, con un bocilito. ¡Oh! ¡La heladería rechupete! ¡Gracias por el mapa! ¡Chao! ¡Vuelve! Jimmy, el último de ese trío. ¿Dónde estará? Es lo que tenía en mente de todas maneras, Rafa. ¡Ahí! ¡Dejadme en paz!
¡Ah! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Leo volvió. ¡Ninja preparada! Pose nueva. Supermodelo. ¿Ah? La voz celestial anuncia: haz un agarre con tu mano dominante sobre el hombro y el pulgar hacia abajo. Coloca la otra mano sobre la cintura con el pulgar hacia adelante. Esta pose es tan popular como atractiva. La voz no supo resistirse a sus encantos y a menudo la adoptaba en distintos ángulos, preguntándose cuál era el más favorecedor. Slay, sí, girl, that's me. Okay. Supermodelo. Limpia. La carita. Mano títere. La voz celestial anuncia: deja el posilito izquierdo y sujeta el derecho con la mano izquierda. Enfoca tu mano derecha con el ojo del posilito. La correa del posilito derecho abajo del todo. El pobre posilito izquierdo no sabía qué hacer. Se sentía inútil y fuera de lugar. Con el tiempo, los vientos de la isla acabaron arrastrándolo muy lejos. No me extrañaba. Mano títere. Repite el patrón. ¿Esto qué cojones es? Firme. La voz celestial anuncia: haz un agarre con los brazos pegados al cuerpo. Nunca subestimes las poses más simples. Mente y cuerpo han de estar siempre listos, pues en cualquier momento se les podría necesitar para llevar a cabo lo inexplicable. En el Nightbot te hacen solo mensaje. No puedes poner muchas mayúsculas porque se vuelve loco. ¡Conduce! ¿Sandra? ¿Qué ha pasado? Eso quisiera yo saber. Supermodelo. Golpea dos. Qué chula. Mano títere. Tírate. ¡Eres imposible! Eso es. Supermodelo. Gira y lanza. Firme. Pies. Da la patita. Bebés. Mano títere. Atrapa. Cuidado. Firme. Pasa. ¡Cógela! ¡Por muy poquito! ¡Oh, Dios mío! ¡Más rápido! Supermodelo. ¡Encuentra al gato! ¡Oh, no! ¿Qué ves? Sí. La mano en mano títere, exacto. Vamos a ver. ¡Adopta la postura divina! No. ¡Curación ninja! ¡Ole, curación ninja! Supermodelo. Encuentra al gato. Firme. Reboza. ¡Ay, Dios mío! Mano títere. Observa el pastel. ¿Cuántas fresas? Firme. Pide un taxi.
Qué bochorno. Sí, era una persona. Ataca. Parece un videojuego de móvil de estos de anuncio de YouTube. Lucho fatal, lucho fatal. Firme. Y eso. Dale lo que necesite. ¿Qué necesitas, mi amor? La lucha termina aquí. Pero si es un puñetero ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Adopta la postura divina. Tienes que levantarla. ¡Oración ninja! Firme. Dale lo que necesite. Amarilla. Vale, 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 vale. O sea que tiene que ser igual. Vale, Rafa. Now I know it. Firme. Dale lo que necesite. Sí, sí. Porque parecen personajes de South Park. Se me ha dado muy mal, gente. Rechupete, no sé qué mejor persona. Vamos con Cricket y Mantis. ¡La batalla sí. de Cabo Carrasperal! Cabo Carrasperal. Voy a gritar. No, no, creo que lo voy a dejar. Voy a hacer lo de Jimmy T ya y voy a dejarlo Antonio. Maestro, ¿será suficiente? Pronto lo sabremos. Ajá. ¿Dónde procede esta ventisca? Para esquivar ese ataque hacen falta buenos reflejos. Te desafío a un combate. ¡Acepto! My goodness. ¡Que empiece el combate! Chula. Cocodrilo. La voz celestial anuncia: haz un agarre juntando las palmas y con los brazos estirados. Que tu mano dominante quede arriba. El contacto entre tus manos debe ser leve, por respeto a los cocodrilos de la isla que tienen unas mandíbulas muy débiles. Cocodrilo. Despliega. Patada giratoria. Dylan. Sumo. La voz celestial anuncia: haz un agarre con las palmas sobre los muslos. Separa las piernas y baja la cadera.
No quites las manos de los muslos en ningún momento. Una vez, la voz se enfureció mucho y decidió adoptar esta pose tres días enteros. Me están dando de este modo, su ira agujetas. Se atacó. Cuenta la leyenda que fue así como se formó la primera montaña. Jesús. Sumo. Sube. Sube. Cocodrilo. Come dos. ¿Qué es esto? ¡Me he descontado! Igual, igual. Sí. Sube. Tres. Copia. Un golpe bajo. Cocodrilo. Frota. ¿Estás en forma? No. ¡Veloz como el viento! Sumo. Atrapa. ¡Vaya técnica! Cocodrilo. Sirve. ¡Resuelto! Okay. Sumo. Atrapa. ¡Duele! ¡Qué idiota eres! Cocodrilo. Sin tocar. ¡Qué emoción! Jeez. ¡Sigue el ritmo! Sumo. Pisa con fuerza. ¡Con energía! Cocodrilo. Evalúa. Perfecto. Sí. Perfecto. Sumo. Vístete. ¿Ah? Cocodrilo. Poda. Oh, qué bonito. Sumo. Esquiva. Extrae el oro. Ábrete paso. Te admiro. ¡Bien hecho! Bien, bien. Me has derrotado. ¿Ah? Eres duro de pelar. No esperaba menos de ti. ¿Ah? Tendré que practicar más. Hasta la próxima. ¿Quién era? Vas a ver. Es la otra pendiente, ¿no? Es la que enseñó junto a Cricket cuando era pequeño. ¡Vamos a ver el esqueleto! ¡Sorpresa surfera! Termina este Jimmy y ya lo dejo por ahí, gente. ¡Sí, nena! ¡Epa! ¡Epa! ¡Wow! Soy yo viviendo mi mejor vida cuando escucho una canción disco. ¡Hala! ¡Qué movida! ¡Arre!
carne. Sale un minijuego extra del Beat the Beat de Rhythm Paradise. ¡Marcha! Sí, 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 los conozco. Emoción. La voz celestial anuncia: haz un agarre con las manos en las mejillas. Dobla los brazos y pon los pulgares mirando hacia arriba. No separes las manos de las mejillas y procura que no resbalen. La voz estaba profundamente prendada y fruto de su amor nació esta pose. El idilio resultó efímero, pero el nombre de la pose quedó para siempre. Emoción. Mira a los ojos. Tiene talento. Me gusta. Arquero. La voz celestial anuncia: haz un agarre con la palma de tu mano dominante en el pecho. Estira bien el otro brazo. Gira el pecho hacia un lado, como si estuvieras tensando un arco. ¡Ha sido un gran día de caza, papá! Cierto. La pose del arquero nos ha venido de perlas. Padre e hijo regresaron felices a casa, mientras el cielo adoptaba la pose del ocaso. La pose del ocaso. Sí, sí, Antonio. Arquero. En boca. ¡Qué chulo! Al acecho. La voz celestial anuncia: coloca los posilitos sobre una superficie plana. No es necesario que te agaches. La parte frontal de los posilitos debe mirar hacia arriba. No les quites las correas. Los posilitos descansan plácidamente, libres por unos momentos del agarre de un humano. No saben que solo es la calma que precede a la tormenta. Tengo miedo. Alguien anda ¿cómo les al acecho y está a punto de intervenir. Como golpea los posilitos, voy a gritar, os lo juro. O sea, como si me fastidiara yo con el chillo. Al acecho. Observa. ¿Cuál era? Vale. No hace falta que esté en el suelo. Entendido. A la cara de ella. Rodillas. ¡Refresca! Sí. Al acecho. Fíjate bien. Mira lo indicado. Sí, sí, ¿lo tenías sí. clarinete? Sí, lo tengo clarinete. ¡Acelera! Me encanta el chiquitín. Arquero. Copia. Uy, uy, uy. Emoción. Encuentra el fantasma. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Por los palillos. Arquero. Haz que se pose. Bien, colega. Al acecho. Clasifica. Por los palillos. Que no decaiga la cosa. Arquero. Pesca. ¡Ale! Un pulpo salchicha. Emoción. Besa a la rana. Vamos. ¿Es un beso? Vaya, a la Luis. Sintoniza. ¿Qué pasada? Arquero. Golpea. ¡Ja, colega! Al acecho. Libera sigilosamente. Ay. ¡Hola! A ver si te las apaño. Y él es muy estúpido. El Warrior Movie. Me encanta. Sí. ¿Aún no está? No. ¿Listo? Dale la vuelta.
Babe, estoy dando la vuelta a mi amor. Babe, le estoy dando la vuelta a mi vida. Es que qué chungo. Chunga tu madre. Al acecho. Lo estaba haciendo, le estaba dando la vuelta todo el rato, Rafa. Lo estaba haciendo. Aún no está. ¿Listo? Dale la vuelta. Ok. Cooking mama. ¡Levanta! En plata. ¡Brasea! Gente. Se me está quemando. Este se me va. Estúpido. Gente. Estoy cerrando. Ah, que aproveche, Luis. ¿A estas horas? ¡Qué marrón! No sé, Dave. Ah, que ya la postura divina esta. Sálvame, Jesucristo. Adopta la postura divina. El peor minijuego final. No pares. Sí. Ah. Al acecho. ¿Y no la cenarías, Luis? Aún no está. Podría saltarme un tutorial, la verdad. ¿Listo? Dale la vuelta. ¡Levanta! ¡En plata! Vamos allá. ¡Brasea! Le he dado, pero vale, whatever. Chorrada de minijuego. Pero chorrada, chorrada. ¿Lo has clavado? Eso es todo. El tren se retrasó 2 horas a arrancar. Así que me he quedado 5 o 6 horas en el tren. ¿Y cómo lo ha soportado Luis? Dios mío.
Jimmy, que se haga la peluca. Hay niveles, esta pizza, pero es que yo ya un buen ratito jugando. Quiero reintentar los de Kat y Ana, porque son los que peor se me han dado de lejos. Así que quiero reintentarlos. Vamos a probarlo. La peluca. ¿Alguien tuvo la maravillosa idea de pasar por las vías del tren? ¡Qué miedo! Te vas a poner cachas. Así es. Mano títere. Repite el patrón. Bueno. Supermodelo. Limpia. Impresionante. Gracias, Lisa. Mano títere. Tírate. Estos pies me encantan. Supermodelo. Golpea dos. ¡Qué fuerte está Indiana Jones! Firme. Pies. Conduce. ¡Se me ha ido un girante! Supermodelo. Gira y lanza. ¡Qué apuro! Mano títere. Me voy a matar. ¡Atrapa! Chilón. Firme. Pasa. Uy. ¿Era el tripulante de Among Us? Supermodelo. Fíjate bien. Copia. ¡Qué mala pinta! ¿Tu madre? Pero si lo he hecho bien. Firme. Pide un taxi. ¡Hola! Supermodelo. ¡Ataca! ¿Cómo ataco? Te ha faltado un trozo del brazo izquierdo. Vamos a reintentarlo. Nos gusta tu actitud. Una mini línea. Mano títere. Enfoca. Vete a la porra. Supermodelo. Golpea dos. Y te las puedes mover la mano como si fuera una espada. Mano títere. Repite el patrón. ¿Ah? ¿Un capuchino? ¡Impresionante! Firme. Libérate. Yes. ¡Increíble! Capuchino, sí. Mano títere. Tírate. ¡Ale! Estos pies. Supermodelo. Fíjate bien. Copia. ¡Ale! Ya soy una mágica. Mano títere. Atornilla. ¿Cómo? Yo qué sé. Firme. Pasa. Que sí que es el de la mongas. Supermodelo. Gira y lanza. Tío, lo mal que me van estos minijuegos. Supermodelo. ¡Ataca! ¡Ten cuidado! Firme. Lanza recto. No he hecho nada. Supermodelo. Encuentra al gato. La lucha termina aquí. Os vais a la porra. Un último intento, gente. Venga, un último intento.
Ya, no, no me queda actitud. Firme. Sentando el chico, tío. Yes. Debajo del chico. Sí. Supermodelo. Golpea dos. Poco a poco, voy aprendiendo. Mano títere. Tírate. Supermodelo. Limpia. Mano títere. Repite el patrón. Vamos bien. Supermodelo. Gira y lanza. ¡Ale! Mano títere. ¡Atrapa! ¡Increíble! Me gusta mucho con el pico en las manos. Está chulo. ¡Da la patita! Supermodelo. Fíjate bien. Copia. Firme. Reboza. No tires la toalla. ¿Qué hago más? Supermodelo. Encuentra al gato. Mano títere. Observa el pastel. ¿Cuántas flores? Gracias. Uy, sí, gracias. Firme. Pide un taxi. Bien pensado. Mano títere. Guarda tres. ¡Coche! ¡Me va la pinta! Nunca había visto eso, gente. ¿Este cuál era? Firme. Dale lo que necesite. Como en la imagen y sujeta los mandos con firmeza, salvo que se indique lo contrario. Ok. El perro es el cuarto parte del equipo. Supermodelo. Lo golpea dos. Hijo de su madre. ¡Cuidado! Falso. Mano títere. Repite el patrón. Filetito con patatas. Supermodelo. Limpia. Mano títere. Tírate. Vamos, dice. ¿Qué da fe? Se ve el Carmen. Gente, estoy muy cansada y ya llevo una hora y media jugando aquí al WarioWare Movie. Me estoy divirtiendo un montón, me está gustando mucho. La detección de movimientos es una cosa. Con esto y un bizcocho el domingo antes de las 8, exacto. Me parece muy divertido WarioWare Movie.
es tremendo, pero eso, tengo que descansar ya. Seguiré otro día con Dribble Speeds, Nine Bolt y todos los demás. Qué chile, qué chile. Ahí hay una placita con los posilitos. Me está gustando mucho el juego. Es un juegazo, la verdad. Ahora yo un poco, sí. Pues gente, muchas gracias por acompañarme. Os voy a dejar con la pausa porque hoy no he hecho ninguna pausa y debería haberlo hecho. Y no sé si habéis leído la descripción. Este domingo nos vemos con Disney Speedstorm, que es el juego de carreras de Disney, que es free to play. Si queréis probarlo y jugarlo, que es muy divertido, os doy de verdad descargarlo, es gratuito. Y nada, gente, el domingo estaré jugando con gente del canal. Entonces os dejo con la pausa y luego con la outro. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Thank you.